Buenas noches, hermanos y hermanas, bienvenidos sean a nuestra comunidad de la Asunción en este tercer domingo de noviembre, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Desde luego, no somos perfectos, seguimos cometiendo pecados, todavía acudimos a la violencia, aunque sea sutil. Para lograr lo que queremos, todavía acudimos a la violencia, pero en lugar de utilizar la amenaza de la violencia externa para forzarnos a comportarnos, Jesús, nuestro Rey, nos trata con bondad y con una misericordia inesperada, inmerecida y sorprendente. El Señor ablanda nuestros corazones y nos pide que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Humildemente, prefiriendo a los otros antes que a nosotros mismos, con gran alegría y gozo, nos reunimos en el día del Señor para darle gracias. Nos ponemos de pie para iniciar nuestra celebración con el canto de entrada. ¡Qué alegría! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Siempre nos perdonas. Nos quieres mucho.
nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de todos. Cada uno de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la alegría, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estás revestido de poder y majestad. Señor.
eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre estás firme, está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Con esta acción litúrgica, esta Eucaristía, completamos un año en la vida espiritual, en la Iglesia. Es año nuevo. Y este año nuevo lo vamos a inaugurar con una cena en la familia para dar gracias a Dios el día jueves. Pero poquito antes de la cena, nos veremos aquí en la mañana para la cena eucarística. Tenemos misa a las 9 de la mañana y a las 11, dos misas. Y poquito más después de eso, de ese día, el año nuevo continúa con la esperanza, la preparación del corazón, de nuestra alma, de una revisión en nuestra vida de fe, tiempo de Adviento, preparándonos para recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en la humildad de un pesebre, la fragilidad de nuestra carne débil que requiere del cuidado de una familia. Él viene a nosotros y es bienvenido. Y en este final del año, escuchamos unas lecturas apocalípticas que son, como su nombre lo indica, proféticas. Las profecías del Antiguo Testamento, todas, son cumplidas en las acciones y en la persona de Jesús de Nazaret, un hombre. La primera lectura de ese Apocalipsis de Daniel, como toda profecía, es algo inacabado, es un anuncio, es un acercamiento, una descripción de la revelación de Dios, que es siempre un misterio. Dios es siempre un misterio y se va dando a conocer poquito a poco en unas condiciones locales, concretas, que tienen limitaciones, por ejemplo, de idioma, de lenguaje, de palabras. Vemos cómo el escritor del libro de Daniel nos va dando pautas para que comprendamos que venimos de la oscuridad de la fe a la luz de un nuevo sol que es Cristo.
su profecía está destinada a unos lectores que estaban sufriendo la esclavitud fuera de Israel. Tuve una visión nocturna. La noche es ese signo de la ausencia de la vida de Dios en el hombre, pero es ahí donde el hombre siente la necesidad de volver al Padre, como lo hace el hijo pródigo diciendo: yo me levantaré, regresaré a mi Padre. En la oscuridad de esa noche de la fe, Dios sigue hablando y promete un nuevo día. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre. La comunidad hebrea sabe que se refiere a Dios, a quien le llaman hombre. Y este envía a su único hijo, como lo describirá San Juan. No una criatura, sino a su hijo. Porque igual como cuando esa comunidad recobraba por primera vez la libertad, guiados por Dios a través de la mano de Moisés en el desierto, Dios le acompañaba desde la nube. Cuando ellos escuchan eso, quieren decir que Dios les está perdonando, Dios les está acompañando, Dios se acerca a su pueblo. Eso es una buena y gran noticia. Dios viene a nosotros. Y como digo, esa profecía, como todas, son imperfectas, porque la perfección solo la vamos a alcanzar, como dice San Pablo, cuando lo veamos a él cara a cara, los creyentes. Ahora todo lo vemos como quien se ve en un espejo, decía San Pablo, y sabemos que el espejo siempre nos devuelve una imagen distorsionada, por perfecto que sea. Y aquí lo vemos cuando dice el escritor que este Hijo del Hombre, a quien la Iglesia identifica como el Verbo, la segunda persona de Dios, se acerca al anciano. Y entendemos en eso que está en la presencia del Padre, una teofanía, una revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trinitario. Sin embargo, dice que ese anciano tiene muchos siglos, como si alguna vez no tuviera vida. O sea, como que le pone una edad. Pueden ver cómo la profecía no es perfecta, porque Dios es antes de todos los siglos. Él creó el tiempo y las estaciones, y la vida y la forma como transcurre a través de las galaxias y los años. Para nosotros, en 52 semanas, para otros cuerpos celestes en tiempo más corto o en tiempos más largos. Se dice que el año, que un año es lo que tarda un astro en girar alrededor del sol, ¿verdad? El año en Júpiter son como 200 de los nuestros. Sin embargo, aquí, como digo, se denota que solamente nos está introduciendo en el misterio que Cristo lo va a revelar totalmente, el que va a recibir todo el poder y la gloria, el que va a ser reconocido por toda lengua y nación, el que inaugura un reino que no terminará jamás. ¿Dónde escuchamos eso? En nuestro credo, que profesamos cada domingo, en la segunda parte del credo.
que se refiere al verbo. Su reino no tendrá final. Y este reino está fundado en el sacerdocio de Cristo, que engendra sacerdotes para el Padre, como dice el Apocalipsis. Su poder será por siempre. El Apocalipsis lo describe como la razón de ser de la comunidad. Cuando dice: yo soy el Alfa y la Omega, es el principio y el fin, es el que nos invade todo, el que nos pide todo, el que nos reclama la fidelidad total, el amor hacia Él y hacia los demás con el corazón, con la mente, con todo el ser. Y este Hijo de Hombre, esta segunda persona conocido como el Verbo de Dios, vino a ser uno como nosotros en el tiempo, en un lugar específico en Israel. Y es interesante cómo en Él se va demostrando que es Dios y que es hombre. No puede escapar de una captura. Lo atan, lo amarran, lo golpean, lo aplastan. Es el hijo de José. Y lloró de verdad por Jerusalén. Y se desesperó en su oración desde la cruz diciendo: ¿por qué me has abandonado? Y Pilato, que era un gobernador o un representante del Imperio Romano, se sentía superpoderoso delante de este humilde nazareno. Cuando le pregunta que si él es el rey de los judíos, no lo está investigando, se está burlando. Porque el poderoso de este mundo tiene como razón de ser el burlarse de Dios, el reírse de Dios, el creer que Él es Dios. Él se sentía rey delante de Jesús. Por eso le pregunta: ¿y tú eres rey? ¿Quién te ha dicho que eres rey? Por eso Jesús le dice: es que te han venido a decir eso los que no me quieren, ¿verdad? ¿Lo dices por ti o otro te habló de mí? Y Pilato dice: yo no soy judío. Es tu pueblo el que te ha entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús en la sangre es un judío. Sin embargo, Él se refiere al pueblo que le ha entregado como los judíos. Él no se siente como tal delante de aquellos que le están juzgando. Él dice: yo soy rey. Mi reino no es de este mundo. Si fuera así, la gente que apoya a un levantamiento defiende a ese que ha nombrado rey. Pero mi reino no es de aquí. Y con eso Él está demostrando que su reino viene de lo divino, del otro mundo, que no es la mentira, que no es la falsedad, que no es la suciedad del corazón humano, sino que viene de la verdad, y la verdad es Dios.
Y solamente los que escuchan la voz del Cordero vienen a la verdad. Porque Él es el testigo, es la revelación total de esa verdad. En Él se han cumplido todas las Escrituras. Pero la conclusión del Evangelio nos debe de despertar a nosotros para reaccionar positivamente o negativamente. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y nosotros somos de la verdad. Somos parte del cuerpo místico de Cristo. Pero hay alguien que está interesado en que usted se pase al campo de la mentira, del pecado y de la muerte. Y con esta Eucaristía podemos sentirnos nosotros vencedores y victoriosos. Porque un año más hemos aplastado a la serpiente enemiga de Dios. Hemos aplastado su cabeza. Durante este año nos ha perseguido, nos ha bombardeado, nos ha acosado. Se ha disfrazado de verdad y ha reclamado nuestra fidelidad. Es una mentira idolátrica. Y ha tratado de ganar nuestras mentes y nuestros corazones. Pero hemos escuchado al Rey de Reyes, al que nos dice: sean santos, como yo soy santo. Al que nos ha dicho: tengan fe, yo he vencido al mundo. Al que nos ha dicho: yo soy el buen pastor. Ustedes son mi pequeño rebaño. Yo no los abandonaré y Él no nos miente. Pero cada día en los medios sociales, las noticias, las informaciones acosan de forma brutal a Jesús de Nazaret. ¿Tú eres rey? ¿Y ustedes por qué siguen a ese rey si nunca les ha salvado? Pídanle a ese rey que les dé dulces, decía un dirigente comunista a los niños en Cuba. Ellos decían: Dios, danos dulces. Ven, no les dio. Ahora pídanmelos a mí. Y él tiraba dulces. El falso rey te soluciona las cosas de un tiro, con una sesión, con un par de dólares. El reino de la verdad y de la justicia aparentemente tarda, pero no nos ha olvidado. Él no te abandonará jamás. Y lo que nos da es la vida eterna. Eso es lo que celebramos hoy. Que hemos escuchado la voz de nuestro Rey. De ese que se separa un poquito de su propio pueblo con una intención.
Demostrar que su reino viene para ser extendido. No para una cosa local, pequeña, un pequeñito país perdido. Él viene para gobernar a todo el universo. Es el Cristo total. Las constelaciones, los planetas, los asteroides, los gusanitos y las hormigas, y la abeja y los árboles y el mar, todo está sometido a sus pies. El mundo como se describe en los Salmos, ¿qué es el Líbano? Es un recipiente donde me lavo las manos. ¿Qué es Israel? Es una jofaina, dice el Salmo, donde enjuago mis pies. ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es mi corazón? Es un regalo para Él. ¿Qué es nuestro hogar, nuestra parroquia? Ese pequeño apartamento, ese ranchito, ¿qué es? ¿Qué es tu empresa? ¿Qué es mi vida para Él? Es un grano de arena solamente en el enorme desierto de amor que Él es. Incomprensible, Señor, inalcanzable, indescriptible y poderoso, misterioso, pero que se deja traspasar por una lanza, que deja ver su sangre gota a gota, que necesita del cariño de su madre, que lo levante para salir huyendo en una persecución, que necesita que cruce la mirada con él para decirle: mujer, ahí tienes a tu hijo. Que necesita de ese discípulo amado para decirle: esta es tu madre, y esa madre es la iglesia, y ese discípulo somos nosotros, y estamos dispuestos a recibirla en nuestro hogar para siempre. Y ella nos acoge benignamente. Ese es nuestro Rey, el totalmente poderoso, el completamente accesible, que nos puede entender. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Lo encontramos en la humildad de ese pan que nosotros consagramos, ese vino que consagramos y comulgamos. Es el que nos da la paz. Es el que nos ha dicho que donde Él estará, estaremos nosotros. El que siempre nos pide que seamos uno como Él y nuestro Padre Dios es uno. En la lectura del Evangelio podemos optar por la arrogancia del hombre resumida en Pilatos, o por la libertad, la alegría del reino en las palabras del humilde nazareno que dice: tú lo has dicho. He nacido para ser rey, y el que escucha mi voz estará en esa verdad genuina, la fe que nos salva, que nos da la vida eterna. Profesemos la fe entonces juntos diciendo: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones. A cada petición vamos a responder: Señor, ten misericordia y perdónanos. Por los que aún sufren por la pandemia del coronavirus, sean sanados y por el eterno descanso de los que han muerto. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia y perdónanos. Por los científicos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y todos los que sirven al bien común, para que las vacunas sean aprovechadas y nos ayuden a reintegrarnos con nuestras familias y comunidad. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia y perdónanos. Que en tiempos de enfermedad nuestro Padre misericordioso y amoroso fortalezca nuestra fe. Confiemos en su bondad, en su providencia divina. Tenga compasión por todos los afectados por la pandemia del coronavirus, los sane y les dé la paz. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia y perdónanos. Por los enfermos, especialmente los moribundos, para que encuentren la sanación en el sufrimiento redentor de Jesús, y los azotados por la guerra, la pobreza, la enfermedad y la privación de la libertad, para que reciban la liberación por el Mesías crucificado. Roguemos al Señor. Por los miembros de nuestra comunidad, para que todos estén listos para encontrar a Cristo cuando venga en la gloria. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia y perdónanos. Por la salud y bienestar de Gonzalo Vega, Ricardo Zaragoza, José Manuel Torres y familia, Alejandra Reyes, Domingo Rubio, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Alfonso Fernández, Juana Fernández, Bernardino Fernández, Baudelio Rentería y Jesús Rentería, para que el Señor los tenga en su reino de paz y felicidad, roguemos al Señor. Damos gracias, Padre Santo, en esta hora, porque has escuchado nuestras oraciones, las que te hemos presentado en nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, vida es, Señor. Este amor también es mi dolor. Bendito sea, Señor, Dios de los universos, por este pan. Es la ilusión, mis sueños. Es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración. Toma mi
Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 eres tú, Señor. Santo, 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 eres tú, Señor, Dios poderoso del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos.
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Para el momento de la comunión, por favor, cuando lleguen donde está la cámara, la última mesita, por favor, retírese momentáneamente la máscara o mascarilla. Tome la comunión con ambas manos, de ser posible, y comulgue de inmediato. No debemos caminar ni un solo paso llevando hostias en las manos. Gracias por cooperar con esto. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, ungió sus heridas, y al redil volvió. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Recibido, Señor, el alimento de la vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
Avisos parroquiales. La segunda colecta es para seguir apoyando la construcción del salón. A los feligreses que no se han vacunado, deben hacerse las pruebas periódicas del COVID-19, esperar los resultados y si estos son negativos ya pueden regresar a la Santa Misa. También si están enfermos, quedarse en casa para no exponerse y los que se vacunaron solamente que hayan estado en lugares muy infectados por el COVID-19. Necesitan hacerse la prueba y esperar los resultados para regresar a la Santa Misa. Recibieron una carta de campaña de Capital, juntos construyendo el presente, evangelizando el futuro, para colectar fondos para la construcción de nuestro salón. Ya estamos superando la crisis y las consecuencias del impacto a la pandemia COVID-19, a la economía y vamos caminando en nuestra vida de fe. El Padre Víctor, como nuestro guía y pastor, con humildad, nos pide que en oración y compartiendo los regalos de fe, esperanza y amor, retomemos nuestro compromiso a nuestra promesa, ya que Dios nuestro Padre nunca nos abandona. Todos están en mis oraciones, que Dios continúe bendiciendo nuestros esfuerzos para completar la buena obra en su nombre. Se abrieron las puertas de la iglesia para la Santa Misa. No debemos relajarnos. Habrá servidores dándoles la bienvenida. Aquí es requerida la mascarilla para todos al ingresar al templo. Se les tomará la temperatura en la frente y se les ofrecerá gel desinfectante. Habrá gel para que se desinfecten al pasar a recibir la comunión. Al final, los servidores abren las puertas para salir. No quedarse después de misa o en el templo o el estacionamiento. Mantener la mascarilla puesta dentro y fuera del templo. Gracias por apoyar las medidas de seguridad para cuidarnos y prevenir contagios del COVID-19 y sus variantes. Los contagios a consecuencia de la variante Delta del COVID-19 han venido a la baja, pero aún no hemos superado los efectos de la pandemia, así que seguimos en alerta y en la parroquia continuamos con el uso de la mascarilla. A consecuencia de la pandemia COVID-19, la diócesis nos dio unas guías y nos pidió que la comunión solamente debemos darla en la mano y no darse el saludo de la paz. Y estas normas siguen vigentes, por lo que en esta parroquia a nadie se le dará la comunión en la boca, solamente en la mano. Invitamos a los mayores de 5 años, pasen a los centros de vacunación a vacunarse. Estamos viendo los resultados positivos de la inmunización contra el COVID-19. Estas acciones nos ayudan a bajar el número de contagios e ir regresando a retomar con seguridad nuestras actividades y convivencia familiar y social. Se les recuerda a los padres que los menores de edad no pueden ir solos al baño ni al auto. Siempre deben ir acompañados por un adulto por su seguridad. Revisen que sus hijos e hijas no se queden encerrados en los cubículos de los baños más del tiempo necesario para hacer sus necesidades fisiológicas. Todos los viernes tenemos confesiones a las 6 p.m. Los esperamos. Las misas para el Día de Acción de Gracias serán a las 9 a.m. y 11 a.m. Este día no habrá hora santa ni misa por la tarde a las 6 p.m. y 7 p.m. El Padre Víctor está organizando una peregrinación a los santuarios marianos de Portugal, España y Francia. Para más información, comunicarse con José Humberto Camacho al teléfono 831-578-0812 o pueden llamar a la oficina. Gracias a todos los que nos ayudaron en la venta del pollo de este fin de semana. También a quienes participaron en la misa de Acción de Gracias del Padre Víctor en su cumpleaños. Gracias por seguir apoyando a nuestra parroquia de la Asunción. Que Dios los bendiga. Manténganse sentados. Yo tengo 3 cosas ligeramente que comentar. Para la primera cosa, voy a querer voluntariamente de ustedes su ayuda. Levanten la mano quienes cruzan el puente para venir a misa, el puente de pájaros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos no vienen del pájaro?
¿Cuántos no vienen del otro lado? Sería la pregunta, ¿verdad? La mayoría viene del otro lado, es decir, de la ciudad de Watsonville, ¿sí? Y la ciudad de Watsonville está en el condado de Santa Cruz. El jueves nos llegó una carta del obispado, ¿verdad?, de la diócesis, y hablaba del condado de Monterrey. Y decía, no más mascarillas, las mascarillas deben de ser opcionales. Y yo les dije a ellos, ya está, dijeron opcional, quieren quitársela, ahora quítensela, ahí está el recipiente donde se puede poner. Entonces, éramos como unos, ¿qué?, 50 personas, de las cuales 3 personas se quitaron la mascarilla amablemente y la depositaron, ¿verdad? 47, no. Pero eso en el condado, aquí estamos en Monterrey. Pero esta parroquia se vincula de esta manera al condado de Santa Cruz. El 90% de ustedes viene del otro lado ahí del puente, ¿no?, de Watsonville. Y hoy, en la madrugada, recibimos otra carta de la diócesis. Es como un juego de ping-pong, ¿verdad? Y en esta carta dice que los hospitales en Santa Cruz están a más no poder y que los contagios están a más no poder y que por lo tanto la mascarilla es mandatoria y ya no usaron el término hasta nuevo aviso, sino indeterminadamente. O sea que estamos bien mal. Pero hay una línea que dice, todo esto aplica para las misas y todas las reuniones en la iglesia, ¿verdad? Pero si alguien aquí no la quiere usar, no le digan nada. Es un cambio, ¿no? Porque antes, ¿se acuerdan que alguien entró, se la quitó y yo le decía, Señor, usted ahí, por favor, póngasela? Y a veces se enojaban y todo, y se iban a veces. O a veces le dijimos, o lo haces o te vas. Ahora ya no vamos a hacer eso, según esa disposición para el condado de Santa Cruz, y nosotros nos unimos a eso. Además, el jueves yo les dije, esto es por ahora, si mañana cambia se lo vuelvo a decir. Entonces estamos entre esas dos cosas. En esta parroquia se requiere que la usemos, pero si alguien no lo usa, pues no le vamos a echar pleito ni nada de eso, ¿verdad? Estamos claros. Siempre habrá ahí en la entrada y le van a ofrecer. Si quieren ponérsela, está bien. La otra cosa que les iba a comentar es, gracias a ustedes por venir a la fiesta del Padre Víctor para su cumpleaños. Y hablando del pollo, que hoy se vendió bastante, pero todavía cerca de la cocina, la oficinita del diaconito, tenemos como 20 órdenes. Las órdenes traen un medio pollo, un poquito de frijoles y pan. Algunas tienen un poquito de arroz también y ensalada. Estábamos vendiéndolas a $10. No queremos que quede ni una sola, que se vayan estas 18 o 20, creo que son. Llévenselas, por favor, y dejen una donación de $5 o más o menos, pero llévenselas, porque no puede amanecer eso ahí. Se va a echar a perder. Por favor, llévenselas. Pasen y recojan esa bolsa. Pueden dejar una donación. Y si alguien no tiene, pues, le dice al diaconito, no tengo, en otro día. Ya está. ¿Ok? Estamos. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos terminado nuestra celebración. Podemos ir en paz. Estoy cantando alegre en el camino del amor y la verdad.